2017 ha sido el año en el que de lejos he viajado más que nunca. He ido de un continente a otro, he cogido un montón de aviones, he perdido un montón de aviones, he corrido por aeropuertos y he aprendido muchísimo durante este año sobre qué llevar y qué no llevar dentro de una mochila o equipaje de mano cuando llevas cosas tecnológicas. Ahí están todas nuestras cosas divididas, ¿vale? En toda esta mesa. Entonces, este vídeo es qué lleva Víctor en su equipaje de mano cuando viaja. Además que este vídeo me viene de perlas porque dentro de 4 horas cojo un avión y aún no he preparado lo que me voy a llevar en el equipaje de mano, pero es fácil. Ya conocéis la mochila que suelo llevar conmigo en todos los viajes, que es una mochila North Face Hester. Realmente era de las más baratas que había en la tienda cuando la compré. La compré hace como 3-4 años y no me arrepiento en absoluto porque a día de hoy está prácticamente nueva. Y me gusta porque tiene dos compartimentos. Tiene un compartimento más pequeño y el compartimento general, que es más grande. Y en el compartimento general tiene esta goma elástica donde cabe el Mac. Entonces, lo primero de todo es meter este grandullón de aquí, que es el MacBook Pro del 2015 de 15 pulgadas, es el tope de gama que había en su momento y ya hice un vídeo sobre él, así que no me quiero extender demasiado, pero estoy encantado con este ordenador y espero que me dure muchísimo, muchísimo tiempo. Bien, esto en el compartimento general. En el compartimento general también meto otra cosa que tiene que ver con el entretenimiento, que es mi iPad Pro. El iPad Pro lo llevo siempre con el Smart Keyboard y con la funda para guardar el Apple Pencil. Utilizo el iPad en los viajes principalmente para ver series en Netflix, para ponerme siempre al día con todas esas series, con todos esos capítulos que tengo aún que ver o incluso películas descargadas en el modo offline. Además de utilizar el iPad Pro para ver series o películas, me gusta también jugar a videojuegos y más cuando tengo un vuelo largo como el de hoy, que son 17 horas hasta que llegue a Madrid, con su correspondiente escala en Dallas. Bien, me llevo mi Nintendo Switch con juegos, en este caso con el Xenoblade Chronicles 2 y con el Super Mario Odyssey, que está increíblemente bien. Y lo meto dentro de la funda porque no quiero que se me raye la pantalla, aunque lleva su protector y lleva sus cosas, pero me gusta que esté bien. En otro vídeo ya os hablé de este organizador de cables accesorios y merece su mención especial en este vídeo porque puedo tener organizado todo lo que voy a utilizar durante este viaje. En este caso, para cargar la Nintendo Switch, un cable USB-C a USB. El cable para cargar el Apple Watch durante este viaje, espero que no se quede sin batería. Creo que no, porque me está durando aproximadamente como unos 2 días la batería del Apple Watch. O sea que, bien. Una batería de 10.000 mAh. Unos auriculares con cable y jack. Creo que suficientes cosas tengo que tener ya cargadas. Entonces, cuanto menos piense en cosas para cargar, mejor. Un disco duro de 2 teras. Y un cable Lightning de 2 metros. Esto tómatelo como consejo. Si quieres, apúntalo en tu lista de deseos o apúntalo de donde quieras. Pero ¿por qué un cable de 2 metros? ¿Dónde vas, Víctor, con 2 metros? Bien, utilizo un cable de 2 metros Lightning sobre todo porque en las salas de espera de los aeropuertos algunas veces hay cargadores USB repartidos entre diferentes hileras. Muchas veces el asiento que está libre no está al lado de un puerto USB. Entonces lo mejor es acercarte con tu cablecito, lo conectas y te sientas donde quieras. Bueno, hasta 2 metros de distancia. En el bolsillo pequeño lo que suelo meter son mis cascos. Cuando estás en un avión durante tantísimas horas, lo último que quieres seguir escuchando es el sonido de las turbinas. Entonces, contar con unos cascos con cancelación de sonido, en este caso son los Bose Quiet Comfort 35, pero existen otras alternativas como los Sony MDR-1000, que ya hice un análisis también sobre ellos. Me parece que es una de las mejores opciones para sobrevivir muchísimas horas en un vuelo y concentrarte en lo que estás haciendo en ese momento, ya sea ver una película o estar jugando un videojuego. Esto para mí me parece que es una de las cosas más principales en un vuelo. Creo que podría haber titulado este vídeo ¿cómo no morir de aburrimiento en un vuelo? Y ya poco espacio queda en la mochila. Por último, metería el Kindle Paperwhite. Nunca viene mal leer algo. Mi cámara, la Canon G7X, para bloguear algo durante el viaje. Y esto que os voy a contar ahora son dos cosas que tenéis que añadir a vuestra lista de deseos. Lo primero es un antifaz. En este caso es un antifaz de Line, pero eso es fundamental si pretendes dormirte durante un vuelo. Víctor tiene sueño, está durmiendo. Fundamental. Y esta almohada que puedes ponértela alrededor del cuello y dormir. Para mí hay dos cosas importantes durante un vuelo. Uno, entretenerme jugando a videojuegos o viendo películas. Y dos, dormir.
la mochila siempre viaja conmigo como equipaje de cabina. Entonces, aquí también guardo los papeles y la documentación necesaria para entrar y salir del país, es decir, el visado y otro tipo de documentos. Cosas importantes o cosas caras que no quiero perder en ningún caso es lo que guardo en mi mochila de viaje. Habitualmente, cuando haces un vuelo internacional, te suelen dejar llevar dos cosas en la cabina de equipaje. En este caso, la mochila y también... y mi maleta de ruedas. La maleta de ruedas es un complemento que te suelen dejar las aerolíneas. Entonces, si queda espacio en el avión, te dejan llevarla. Si no queda espacio en el avión, tienes que facturarla. Entonces, en la maleta de viaje lo que suelo llevar son aquellas cosas que no me caben en la mochila de viaje, pero que también son importantes. Como por ejemplo, los objetivos van aquí. Los cargadores, tanto de las cámaras como del Mac, suelen ir aquí. Si me dicen de facturarla, entonces saco esto y lo llevo en la mano o lo meto dentro de la mochila. Al final me han hecho facturar la maleta pequeñita y he tenido que meter absolutamente todo el equipo de cámaras aquí en esta mochila, que esta mochila me está sacando de muchísimos, muchísimos apuros. Eso sí, ahora mismo pesa una barbaridad y está todo como muy comprimido. En fin, espero que no me pierdan tampoco la otra maleta. Y una de las mejores recomendaciones que te puedo dar en este vídeo es utilizar un alargador de cables internacional. En este caso utilizo uno de los más baratos que hay en Amazon y no es sinceramente de los mejores. Lo que lleva es una salida americana, pero el resto de clavijas de entrada son internacionales. Puedo meterle, por ejemplo, una clavija de España, puedo meterle una clavija de Singapur o puedo meterle una clavija de Estados Unidos o Japón. Daría igual. Y además incluye dos USBs. Viene genial porque nunca sabes si vas a tener que hacer noche en un hotel que no tenga prácticamente enchufes para conectar todos tus aparatitos electrónicos. Y luego, por supuesto, están los bolsillos. En este caso lo que llevo es, uno, un bálsamo labial. Cuando llevas muchísimas horas fuera de casa y la hidratación no es demasiado buena o el aire acondicionado de los aviones está demasiado fuerte, me suelen resecar muchísimo los labios. Entonces, prefiero llevar un bálsamo labial, en este caso es de la marca Gatsby. Me encanta esta marca, es una marca japonesa, la compro a través de eBay. Y cuando fui allí me enamoré de este bálsamo labial y es el que sigo utilizando a día de hoy. También llevo mis AirPods, que son inseparables, además que no ocupan nada de espacio y me saca de muchos apuros durante los tiempos de espera en el aeropuerto. Y luego están los teléfonos móviles. En este caso, mi SIM principal, que es la SIM española, la tengo conectada a un iPhone 8 Plus. Me gusta este tamaño de pantalla para trabajar y para gestionar, y sobre todo porque la batería le dura una barbaridad. Y como teléfono secundario con el teléfono americano, tengo esto, tengo el Essential Phone. Además que lo estoy probando para hacer la review más adelante. Y principalmente en esta mochila está todo, más allá de una sudadera que siempre viene bien llevarla en un avión o incluso ropa interior por si sucede cualquier cosa y tienes que quedarte en una ciudad durante una noche. Tienes que prever ese tipo de cosas cuando vuelas y sobre todo cuando vuelas a destinos internacionales. En fin, hasta aquí el vídeo, os tengo que dejar porque tengo que preparar el resto de cosas e ir hacia el aeropuerto. Espero que os haya gustado. Ya he llegado al aeropuerto. Vuelvo a España por Navidad, como el turrón, básicamente. En fin, me espera un vuelo larguísimo, con escala en Dallas de 50 minutos y posiblemente pierda ese vuelo, como siempre. O sea, yo creo que no sería un videoblog mío si no pierdo un vuelo. Y creo que este no va a ser una excepción. Acabo de llegar a Dallas, faltan 30 minutos para que salga mi siguiente vuelo. No estoy seguro de que vaya a cogerlo, pero tengo que intentarlo. Está en otro terminal, lo único. Ojalá. Pues he llegado a tiempo a coger el vuelo frente a todos los pronósticos. Están empezando justo ahora mismo a embarcar. ¿Por 3 minutos? Por cierto, que no se me olvide, aprovecho también que voy a ir a Madrid para hacer una quedada con vosotros. Ya sabéis que va a ser el día 29 en Madrid y diré el sitio en la parte de comunidad en YouTube. Así que estad atentos a la pestaña de comunidad. ¡Chao, chao! Ahora sí que os dejo. ¡Chao!